Y terminamos nuestra revista de hoy con invitados internacionales directamente desde Chile. Nea Agostini y Ale también Agostini, hermanos italo-chilenos, para más especificaciones. Bienvenidos, chicos, a la revista. Es un gusto. Gracias por invitarnos. Feliz de estar en Colombia por segunda vez con este nuevo álbum que se llama Te Disuelves. Te Disuelves es el segundo álbum. Llevas alrededor de 3 años y medio con esta propuesta artística de pop rock, un poco, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco de ti, Nea. Sí, es un pop rock alternativo, pero sin embargo tiene muchas influencias del blues, de la música de los 80, todo eso traspasado a un sonido moderno. Y este es el segundo álbum que recién lanzamos hace poquito más de un mes, lo grabamos en Los Ángeles. Uh-huh. Y nada, estamos promocionando el sencillo que se llama No Me Interesa, que lo compusimos justamente junto a una cantautora colombiana muy talentosa que se llama Jimena Muñoz, y felices de estar en su tierra promocionándolo. Claro, de ahí el contacto y como el, digamos que el afecto por nuestro país, pero además producido por un gran y excelente productor musical, Sebastián Cris, que también ha trabajado con nuestro Carlos Vives, con nuestra Shakira, y también hizo parte de esta producción, ¿no? Sí, claro, o sea, trabajar con un productor como Sebastián y que él se interese también en nuestro arte fue muy, muy importante, porque nos ayudó a sacar lo mejor de nosotros y plasmar nuestra esencia en un álbum que tiene mucha buena energía, buenas canciones y un mensaje muy positivo. Y Sebastián logró eso, sacar lo mejor de nosotros y plasmarlo en este álbum. Bueno, y Ale es el que lo acompaña también. Son hermanos, son la batería. ¿Cómo se llama? ¿En la caja? Bueno, sí, es un cajón flamenco. Un cajón flamenco. Este tiene un poco de algo raro y un poco eléctrico. Tiene unos sonidos incorporados, así que todo bien. Bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo y esa incorporación de estos sonidos a este pop rock alternativo? Porque yo creo que lo alternativo también radica un poco en esa percusión. Por supuesto, claro. O sea, bueno, esto que estamos haciendo con Nea Acústico a Dúo siempre nos pone en dificultad, y tenemos que pensar un poco cómo lo vamos a hacer si vamos a dúo para imitar esos sonidos que están en el disco. Entonces pude agregar este hermoso cajón con sonidos electrónicos que nos ayuda a hacer un poquito más similar a cómo suena el disco, pero también es algo nuevo y muy bueno, así que estamos ahí dándole duro. Y su look es muy diferente, por eso es un poco italiano. ¿Papá italiano, mamá chileno? ¿Cómo es? ¿De dónde viene el italo-chileno? Bueno, nacimos en Chile, nos criamos en Chile, pero toda nuestra familia es italiana, nuestros papás, mi hermana también, tíos, abuelos, son todos italianos, así que la cultura italiana está ahí siempre presente, en la casa se habla italiano, la música italiana está siempre sonando en casa, así que tenemos la mezcla ahí. Sí. Pues muy particular. Pues sí, imagínate. Interesante. Europa y Latinoamérica, además que Chile también nos encanta, y aquí en Colombia hay muchos chilenos viviendo y trabajando también en muchas áreas, hay muchos artistas también, en teatro sobre todo también hemos visto, bueno, y ustedes siempre serán bienvenidos, y más si están trabajando también de la mano con colombianas. ¿Qué tal si les mostramos a nuestros televidentes parte de su talento y de su propuesta y de este sencillo que están promocionando? ¿Cómo no? Esto es No Me Interesa. No Me Interesa. Nea Agostini. Mi intención dejar así tu corazón. Me tengo que ir, es la verdad y no hay opción. Una despedida duele igual para los dos. Dolería más si renunciara a lo que soy. Vivir así no vale nada, pues yo sin ti más me siento incompleto. Yo no estoy huyendo. No me interesa. Si no me interesa, ¿para qué quedarme? Si este amor nos cuesta. No me interesa. Ya no me interesa. Y persiguiendo como un loco mi lugar, tú vas persiguiéndome, lo haces sin pensar, y no te das cuenta que no hay nada que intentar, que ya no hay reversa y tenemos que avanzar. Y así
y tu corazón. Bueno, Nea, esta es una propuesta, además porque no solo es pasión tuya, desde los 13 años vienes cantando, desde la adolescencia, pues digamos que tu pasión, sino que también has estudiado mucho, estuviste en una muy importante academia de Santiago, también en la Berklee. Cuéntanos un poquito de esa preparación, digamos que formal y académica, estructurada como músico y compositor. Sí, bueno, tanto yo como mi hermano Alex hemos estado siempre juntos en este recorrido. ¿Han estudiado igual, sí, a la par? Sí, sí, claro. Sí. Ah, bueno. Estudiamos en Santiago, en una escuela allá, luego estudiamos en Italia un año, aprovechando nuestra familia allá, obviamente, y tuvimos también la oportunidad de ir a Boston a estudiar en Berklee, que es una prestigiosa universidad de música, y todo esto nos sirvió para encontrarnos como artistas, o sea, a mí en lo personal me sirvió para darme cuenta que finalmente lo que yo quería hacer era cantar, escribir mis canciones y hacer lo mío. Entonces, es todo un recorrido como artista que uno tiene que recorrer justamente para encontrar lo suyo. Claro, y ahí pues ustedes se comparten todo y están junticos y todo. ¿Cómo se comparten las fans? Porque es que los dos son guapos, diferentes. O sea, ¿qué hacen ahí con toda la fanaticada femenina sobre todo? Bueno, o sea, lo que pasa es que yo y Nea somos muy distintos, pero entonces un tipo de fan llega al lado de allá y un tipo de fan llega al lado de allá. ¿Ah, sí? Están ya, o sea, están... Tienen sí, identidad. Claro. Ale es el manager del club de fans. No. Él es el manager. Sí, sí. Ah, ok. No. O sea, todas llegan a Ale y él de pronto... Yo no salgo nunca, no sé qué... Sí. Ay, ya le vi. Debajo de esos lentes hay unos ojos picarones. ¿Qué? Ahí está. Esta buena propuesta de poco... Yo ya los vi. Ya tengo, mira. Bueno. Hay una buena propuesta, pop rock alternativo, italo-chilenos, y aquí se los presentamos en la revista. Atenta nota a las coordenadas y a todas las redes sociales también para descargar la música. Bueno, estamos en todas partes, Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, también Spotify, Apple Music, donde ustedes quieran. Estamos como Nea Agostini, o más fácil aún, neaagostini.com. Así que están invitados a compartir, a conocernos y a estar en contacto. Claro, ahí estamos siguiéndoles el rastro, que sigan viniendo más a menudo a Colombia y por supuesto se pasan por aquí por la revista, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Bueno, y yo me despido también de todos nuestros televidentes que son fieles a este espacio del Canal 1, un espacio alternativo de la televisión colombiana con páginas de contenido y que también, pues obviamente, buenos invitados como los que tenemos hoy, lunes a viernes a la 1 de la tarde. Recuerden que el resumen se los presentamos al siguiente día a las 7 de la mañana. Les recordamos también nuestras redes sociales para todos sus mensajes y comentarios, @larevistacmi. Besos y bendiciones para todos. Vámonos con otra canción o con la misma si quieren, para dejarnos con musiquita. He estado leyendo tus cartas, estaban en mi casa, durmiendo en una caja. Letras me recuerdas que tu piel era blanca, tu sonrisa me encanta. Y yo sé que nos amamos como el aire en un pulmón, como recuerdos en un cajón. Como el verano te alejaste cuando el viento se hace frío y tus labios están partidos. Tengo ganas de tus besos y sentir tus labios míos. Un beso es la distancia más corta entre tú y yo. Yo te extraño y me hacen falta los momentos entre tú y yo. Son recuerdos en un cajón. Vienes de vez en cuando, visitas a tu papá, deseando que estará un día más. Y si te encuentras ahí perdida, a tu lado estaré, de tu mano te llevaré.